Decía Rocío Robles Tardío, una querida compañera y una amiga quien tengo la suerte de poder presentar, ¿no? En todo caso, como comentaba Ismael, antes de hacerlo, me gustaría dar la palabra pues, a la propia directora del Museo de la Palla de Guernica, Arantxa Amodioitio, y al EIP, como decía Ismael en euskara, de nuestro grupo de investigación consolidado MHLI. Bueno, Irache y Marijo, cuando queráis. Eskerrik asko eta ongi etorriak guztioi. Bueno, daros las gracias para el Museo de la Paz de Guernica. Es un placer tenerte, Rocío. Aprender, seguir aprendiendo de todo lo que tiene que ver con el Guernica, ¿no? Que es un tema que nosotros también abordamos y hemos trabajado de diferentes maneras en el museo. Y bueno, creo que es un bonito broche de despedida de este primer pasito, ¿no? Que hemos dado conjuntos, ¿no? Con MHLI de la UPV y entre el MHLI y el museo, ¿no? Para este trabajo conjunto que vamos a hacer año tras año, ¿no? De tener diferentes exposiciones con diferentes artistas y seguir trabajando el tema de la memoria y el arte, que nos parece que es muy importante. Y bueno, de aquí recordar a todo el mundo, si alguien no lo tiene presente, que la exposición está en el museo todavía visitable hasta el día 14 y que todos los materiales de la exposición pues están descargables en un bonito catálogo, interesante catálogo que hemos hecho, que seguirá siendo descargable en diferentes momentos. Y bueno, por mi parte, un placer tenerte aquí, Rocío, y encantada yo también con el cuaderno preparado para aprender de todo lo que nos cuentes. Eskerrik asko. Marijo, zurea da hitza. Bai, bueno, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko mintegi honetara etortzeagatik. Decía que, bueno, que estamos muy agradecidos, ya te lo he dicho antes, Rocío, de que podamos compartir contigo esta, bueno, este ratito, esta mini charla, este seminario. Como grupo de investigación, ya sabes, somos... Nos dicen de los profesores de universidad que tenemos una adicción extraña a yo qué sé, no sé si al trabajo, pero sí esa curiosidad que todavía mantenemos innata, ¿no? Y el tema de Guernica, como bien ha dicho Irache, bueno, nos une, ¿eh? Nuestro Guernica nos apasiona, nos sigue apasionando, todas las lecturas que va concitando. Cuando tuvimos la oportunidad de organizar no solo la exposición y de colaborar con el museo, que estamos absolutamente encantados y agradecidos por poder visibilizar un poco el trabajo que hacemos, cuando supimos que también íbamos a poder contar contigo, pues ya dijimos, bueno, esto es genial, esto es un broche y estoy segura que bueno, que concitará muchas preguntas, muchas cuestiones, será inspirador, como bien ha dicho Irache, yo también estoy con el cuaderno. Y nada, queremos que te sientas cómoda, que te sientas entre colegas, entre amigos y bueno, pues nada, es que ricasco. Muchísimas gracias por estar ahí y me callo porque aquí lo importante es escucharte. ¿Ok? Buenas, un placer, ¿vale? Ya está, eso es todo. Gracias a las dos. Entonces, si os parece, presento a Rocío y le damos la palabra para poder escucharla, que es lo que creo que queremos. Todos. Bueno, pues Rocío Robles es licenciada en Historia del Arte y doctora en Historia del Arte por la UCM, es premio extraordinario de doctorado y profesora de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM desde 2014. Desde abril de 2019 es también coordinadora del Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual del Museo Nacional Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Ha sido además co-comisaria de la exposición Un sitio para pensar, escuelas y prácticas educativas experimentales de arte en el País Vasco, 1957-1979. Ha formado parte del equipo del proyecto Repensar Guernica del Museo Reina Sofía en su primera fase y lanzamiento en 2017. Co-comisaria de la muestra Fondo Documental Guernica dentro de la exposición Piedad y Terror en Picasso, El camino hacia Guernica, del Museo Reina Sofía en 2017, co-comisaria de la muestra itinerante Picasso, los viajes del Guernica, obra social de la Fundación La Caixa y Museo Reina Sofía, y miembro del equipo de comisarios de la exposición Encuentro con los años 30, también en el Reina. Ha disfrutado además
de una beca de investigación en el Departamento de Exposiciones del Museo Reina Sofía entre enero de 2012 y diciembre de 2014. Es autora, además, de diversos libros y artículos. Destacan, por supuesto, Informe Guernica, ¿no?, sobre el lienzo de Picasso y su imagen, del que hablaremos seguro hoy, los textos de 50 obras maestras 1900-1950 de la colección del Iván, así como ha participado también en la publicación que ha acompañado la exposición Fernand Léger y la vida moderna en el Iván, en el libro Los viajes de Guernica del Museo Reina Sofía, en el catálogo de la exposición Guernica del Museo Nacional Picasso de París, junto a otros muchos trabajos que no podemos citar hoy. Resulta pertinente seguro recordar hoy aquellos relacionados con Picasso, que se añaden a los que acabo de mencionar, y el arte de vanguardia, en especial pues, las ediciones de las antologías Picasso y sus críticos, la recepción del Guernica 1937-1947 y Picasso y sus críticos 2, los años comunistas, de Ediciones La Central. Rocío ha realizado además estancias de investigación en el MoMA de Nueva York, el Museo Picasso de París, en el Centro André Chastels, CNR 4 Sorbonne de París. Ha sido además invitada por el Museo del Prado, la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid, el CSIC, la Universidad Internacional de Andalucía o la Fundación Luis Van der Rohe de Barcelona, y su actividad académico-profesional también se extiende pues, a otras instituciones y museos, como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, el MUSAC, el K2M, la Casa Encendida o el IBAN. Desde julio de 2020 es además directora del grupo de investigación UCM Suma, Universidad y Museo. También ha participado como miembro en el proyecto Intermedialidad e Institución, Relaciones Interartísticas, Literatura, Audiovisual, Artes Plásticas, y en la actualidad es miembro de los proyectos de investigación nacionales, los públicos del arte y la cultura visual contemporáneas en España, nuevas formas de experiencia artística colectiva desde los años 60 y humanidades energéticas, energía e imaginarios socioculturales entre la revolución industrial y la crisis ecosocial. Sin más entretenerme, doy la palabra a Rocío, ¿no?, para que compartas hoy con nosotras tu investigación en torno al Guernica de Picasso, entre otras muchas cosas, que creo nos dará además pues, buen pie para una reflexión y para un diálogo entre las tres y, por supuesto, entre el resto de participantes, en el que podemos abordar seguro temas tan pertinentes, ¿no?, dado además el tiempo de desmemoria colectiva en el que nos vemos inevitablemente sumidas, ¿no?, como la batalla por las memorias, la posvida de las imágenes de la que hablábamos estos días, asunto sobre el que yo mismo he preparado algunas preguntas, algunas reflexiones, o también en torno a la musealización de los dispositivos visuales, incluidas, por supuesto, las obras de arte, como el propio Guernica, dispositivos, por supuesto, movilizadores, convertidos casi en auténticos lieux de mémoire, ¿no?, lugares de memoria, como es el propio cuadro. Rocío, gracias otra vez por estar aquí con nosotras y cuando quieras. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación y las palabras también, ¿no?, del resto de compañeras que te han precedido. Para mí es un placer compartir esta conversación con todas vosotras, también con las personas, ¿no?, que se han unido y que nos están escuchando. Es un placer, como digo, el poder, ¿no?, de alguna manera, y ya no solo compartir, ¿no?, mi investigación, sino también, ¿no?, saber o participar, ¿no?, o sea, saber en qué punto, ¿no?, o saber qué se están haciendo, qué estáis haciendo, ¿no?, por ejemplo, vosotros con el proyecto, que os felicito, ¿no?, por esta exposición que habéis realizado en el Museo de la Paz de Guernica, y también, ¿no?, este proyecto a largo plazo en el que
digamos, os habéis, ¿no?, digamos, embarcado en el sentido más positivo del término, ¿no? Yo creo que hay trabajo, ¿no?, por hacer y también, ¿no?, poner en común investigaciones, hipótesis y participar, ¿no?, de alguna manera en esa recuperación, o al menos en recuperación de la memoria, como bien has señalado, Miguel, ¿no? O sea, como que sirva al menos como una llamada de atención, ¿no?, de estos momentos, ¿no?, de desmemoria que atravesamos. Yo, de alguna manera, ¿no?, sí que el trabajo, ¿no?, de la investigación realizada para el Museo Reina Sofía, ¿no?, que conducente en un principio, ¿no?, cuando se forma el equipo, digamos que se crea el proyecto al mismo tiempo que se empieza a conceptualizar en paralelo cómo se va a materializar la investigación. Y al principio iba a ser una investigación más o menos documental, no sabíamos de qué alcance. Pero bueno, enseguida yo creo que se vio la necesidad, ¿no?, o digamos la pertinencia de crear un archivo de archivos, por así decir, ¿no?, que es lo que ha resultado Repensar Guernica. Como tal archivo no está acabado, ¿no?, es una obra al mismo tiempo, ¿no?, una obra, un archivo inacabado, se ha seguido, ¿no?, como has apuntado, ¿no?, y yo participé en esa primera fase que estuvimos trabajando intensamente en el 2016 y 2017, también con un horizonte, ¿no?, con esa celebración del 80 aniversario de la realización del cuadro por parte de Picasso. Pero como a su vez, digamos, todo aquello, ¿no?, que había que digamos, poner en marcha ese archivo de archivos, se sigue alimentando y al mismo tiempo complementando, ¿no?, con otras líneas, como es la historia oral ese microsite dentro de Repensar Guernica, que a su vez lo alimenta y lo hace más complejo, que es Contra Archivos Imposibles, ¿no?, el proyecto que conceptualizó y que comisarió Francis Frescina. De tal manera, bueno, la investigación, como digo, era tan necesaria, o al menos desde mi punto de vista, ¿no?, que inicio la investigación, trabajo junto con Inés Plasencia, ¿no?, en ese ámbito de la labor documental, investigación, en esa revisión de archivos, en esa recopilación, ¿no?, de materiales de todo tipo y naturaleza. Lo primero que se nos revela, de alguna manera, es precisamente lo más... lo más inmediato, y la paradoja era que no se había hecho esto hasta ahora, ¿no?, que contar Guernica, ¿no?, aproximarse al cuadro de Picasso a través de la documentación, digamos, a través de la documentación, o hacer un archivo sobre Guernica. De tal manera que lo que nos devolvió la investigación, y tal y como quedó planteado en Repensar Guernica, era bueno, que desde un punto de vista, ¿no?, de la historia del arte, pero también de una historia política, de una historia de las imágenes, de una historia de las instituciones, lo que teníamos era una historia fragmentada, ¿no? Eran una multitud de relatos fragmentados. De manera que era conforme ganábamos, ¿no?, en la recopilación de materiales, veíamos que la historia o el relato de Guernica debía o podía ser revisado, que la documentación facilitaba, ¿no?, digamos, daba pie a esa revisión de esos relatos fragmentados y a su vez conectarlos. De tal manera que teníamos, ¿no?, cierto, no complejo, pero cierta sensación de estar tejiendo continuamente, ¿no?, participando, ¿no?, y estar tejiendo una historia potencial dando las puntadas, dando los silbanes para hacer, ¿no?, una aproximación al cuadro
más completa, ¿no? Pero también lo que nos parecía era más clara y sobre todo, no sé si más verdadera, pero al menos, más próxima probablemente al relato histórico, ¿no? Claro, también nuestra, algo que puede, ¿no?, ser, y en este punto complementar otros trabajos, incluido el vuestro, es que en un primer momento era tal, ¿no?, el volumen de trabajo, o era tal, ¿no?, todas las puertas que se nos abrían, que en un ejercicio por dimensionar, ¿no?, nuestras posibilidades, los recursos con los que contábamos y el tiempo del que disponíamos, sí que nos limitamos, ¿no?, precisamente a esa reconstrucción, ¿no?, a reconstruir la historia del lienzo de Picasso a partir de los, desde el punto de vista de los archivos, una reconstrucción documental, y de los lugares, digamos, que tomamos más que pie forzado, sobre todo para no dispersarnos nosotras mismas, los lugares en los que el cuadro había sido expuesto. De tal manera que allí donde Guernica había estado, también luego, ¿no?, como ha hecho Francis Frascina, ¿no?, con Archivos Imposibles, y en algunos aspectos también nosotros lo hemos recogido, no solamente en un primer lugar donde el cuadro ha estado presentado, de tal manera que tratándose de instituciones, museos, podíamos contar con el cuadro, había generado un archivo documental, el MoMA, el Museo de Artes Decorativas de París, el Stedelijk de Ámsterdam, el Moderna Museet, que la exposición Picasso inaugura ese museo en Estocolmo, por ejemplo, la Kunsthaus de Colonia, ¿no?, los diferentes en Múnich, etcétera, o sea, que era el Palacio Reale, a partir, ¿no?, de los archivos de la Pinacoteca Brera en Milán, a partir de esa documentación que el cuadro, ¿no?, sorprendentemente, y no solamente en el MoMA, había generado bastante documentación, podíamos digamos hacer más complejo, ¿no?, cubrir esos huecos, esas lagunas que nos quedaban en el relato de Guernica. De tal manera que no abordábamos el lienzo como solamente, ¿no?, Picasso lo realiza en su taller de Grandes Agustinos en 1937, ocurre, ¿no?, se expone, está en el MoMA, y regresa y es no no quiero decir regresar, disculpad, ha sido un error, un lapsus, y es enviado, ¿no?, es entregado al gobierno español en 1981, primero en el Casón y luego en el Museo Reina Sofía, de tal manera que digamos que esos son cuatro hitos o cinco hitos dentro de una biografía del cuadro apuntalada o balizada por muchos más episodios. De tal manera que cada episodio nos ayudaba a comprender también qué es el cuadro. De tal manera que la biografía del cuadro, y eso lo he desarrollado, ¿no?, digamos que está la investigación documental de una manera lo más objetivamente posible, ¿no?, están las fichas, la documentación se presentaba, ¿no?, pero luego lo desarrollado en el libro, ¿no?, en Informe Guernica, lo que encontraba digamos necesario, ¿no?, de seguir trabajando, de seguir tejiendo, era que lo que el cuadro contaba, lo que el cuadro activaba cada vez que era presentado, o incluso los años, ¿no?, que estuvo en el MoMA, desde el 39, ¿no?, hasta el año 81, moviéndose, circulando en exposiciones itinerantes, o ya desde el año 58, digamos, integrado en la colección permanente del museo, ¿no?, como un depósito de largo plazo. Y como señalaba, ¿no?, o sea, que todo esto nos está hablando también, nos está diciendo qué es Guernica.
o para qué sirve Guernica, ¿no? Sirve para abordar una historia de los museos, de las instituciones, ¿no? Y yo creo que más o menos es lo que quedó, ¿no? lo que abordé y desarrollé en Informe Guernica, que la historia del lienzo de Picasso es la historia de su gestión, ¿no? O es la historia de unas relaciones de diplomacia cultural durante la posguerra y la Guerra Fría, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, de tal manera que eran aspectos en los que, focos, ¿no? Perspectivas desde las que Guernica apenas había sido abordado. Precisamente, ¿no? Nosotros no nos quisimos meter, ¿no? En una interpretación del cuadro, una interpretación de iconográfica del cuadro, aunque sin mencionar, ¿no? Algunos de los ejemplos primeros, ¿no? Que ya lo desarrollan, ¿no? como de una manera más simbólica o metafórica, ¿no? Las palabras de José Bergamín ya en 1937, o Michel Leiris, por ejemplo, ¿no? Desde Cahiers d'Art en 1937, o el libro de Juan Larrea de 1947, pero señalábamos, ¿no? Que están esos materiales, pero no nos metíamos, ¿no? En una diatriba acerca de lo que significa o no significa Guernica, precisamente para no cancelar otros relatos o otras interpretaciones del cuadro. Otras cuestiones, ¿no? A propósito, ¿no? Y yo creo que relacionado con un tema como abordáis vosotros, ¿no? En la exposición en particular, pero en el proyecto en general acerca de la memoria, ¿no? O sea, cómo rescatar esta memoria de la vida de Guernica, que también es el cuadro, ¿no? O sea, y que también forma parte, ¿no? de la vida o de las posibilidades, ¿no? que nos da de conocimiento el cuadro, es también una manera de rescatar, ¿no? De trabajar esa memoria, una memoria que está en el cuadro o que está formada por otros agentes externa al cuadro, ¿no? Pero participada, ¿no? Desde el cuadro, pero a veces sin el cuadro, ¿no? Por ejemplo, trabajar, ¿no? Guernica en su reproducción como fotografía ampliada en las exposiciones que el MoMA pone en marcha en el año 42 o 43. ¿Qué es Guernica? ¿No? El lienzo o su imagen reproducida, ¿no? De tal manera que ahí también, digamos que estos episodios, ¿no? Revisar la historia del cuadro y ver el carácter poliédrico, ya solamente del enunciado, ¿no? Del término Guernica, nos llevó a hacer un planteamiento probablemente, no sé si radical, pero bueno, que intentamos defender y argumentar, que era quitar el artículo y hablar de Guernica, ¿no? Como una categoría, ¿no? Una categoría que viendo, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? La exposición ¿no? Que habéis realizado, ¿no? Ante el recuerdo desmantelado, Memoria y Guerra Civil, ¿no? Con los ejemplos, ¿no? Trayendo la obra, ¿no? de estos artistas. Claro, ¿hasta qué punto? Y ahí entramos en otro terreno, ¿no? Guernica se ha convertido, ¿no? En un modelo de algo, modelo en el sentido, ¿no? No formal, sino como un ejemplo, un episodio de memoria que genera, ¿no? Que activa otra obra, ¿no? De tal manera que es casi como en vasos comunicantes, ¿no? En cadena, es una cadena activa, ¿no? Una cadena de transmisión, precisamente, ¿no? El cuadro de la propia memoria, ¿no? Creo que la imposibilidad, ¿no? de anularlo, al mismo tiempo que la posibilidad de reproducirlo parcial o completamente, se convierte, ¿no? En su principal activador de toda la memoria que contiene el cuadro. No sé si a partir de aquí
Luego también algo que habéis que en la presentación ha señalado y con toda la, ¿no? Cómo el proyecto, ¿no? De repensar Guernica o incluso el libro, ¿no? Y a su vez, ¿no? No son estaciones de llegada. Sino de paso, probablemente, ¿no? Y buen ejemplo es vuestro proyecto, al mismo tiempo, ¿no? O sea, cómo, y en esta posibilidad, ¿no? De desestabilización, ¿no? De Guernica no es solamente un cuadro, no es una obra maestra, lo es, pero además, ¿no? Añade, de la misma manera que añade posibilidades de uso, interpretación, la deslocalización, ¿no? De la obra, que aún así sigue manteniendo, ¿no? Todo su potencial, digamos, como signo o como significado o como esa memoria primera, ¿no? que contiene el cuadro, digamos, el bombardeo, ¿no? de la ciudad de Guernica, ¿no? En abril del 37. También, ¿no? Y precisamente esa vida del cuadro en las instituciones, esos usos anónimos, ¿no? Tan interesantes como los... Como los reconocidos, ¿no? Los realizados, ¿no? Por ejemplo, por otros artistas, ¿no? Como aquí, ¿no? De Irache, ¿no? O de otros artistas, ¿no? Y de otras artistas, ¿no? Como Miriam Isasi, ¿no? Por ejemplo, o Yane Iragen, ¿no? Solo por citar algunos, ¿no? De vuestro proyecto. También, ¿no? Digamos, a mí al menos me ha permitido, ¿no? Pensar el cuadro desde otra perspectiva, ¿no? O seguir abundando, ¿no? En el cuadro desde otras perspectivas, como monumento o antimonumento. Y no es algo que yo ponga, no es algo original mío, sino que a su vez, digamos, recuperando, volviendo a leer las fuentes primeras, ya en el año 37, en el año 38, el crítico británico Herbert Read lo cataloga como antimonumento. De tal manera que es tirar, ¿no? De esas fuentes, digamos que repensar Guernica, lo que nos ha propuesto, ¿no? lo que nos propone es un corpus, ¿no? De fuentes primeras, secundarias, a partir de las cuales pensar críticamente esta categoría poliédrica que es Guernica y el lienzo de Picasso. Y sobre todo, ¿no? Yo creo que, y retomo el hilo, el asunto de las fuentes, ¿no? O sea, has citado, ¿no? Mi trabajo, que ya tiene más de, bueno, se publicó en el 2011, ¿no? Esa primera antología en español, ¿no? Sí que estaba la antología de Oppler, que, sobre la cual en algunos aspectos me basé, o sea, como un al menos, ¿no? Como un modelo de lo que se podría hacer para tener, ¿no? un corpus de fuentes primeras de esa recepción de Guernica. Y eso estaba limitado a los primeros 10 años, ¿no? Desde el momento de la realización del lienzo hasta el libro de Juan Larrea, ¿no? Y hasta ese simposio que Alfred Barr realiza en el MoMA, cuyo propósito precisamente es llegar a concretar qué significa Guernica. Porque precisamente la imposibilidad de saber qué significa Guernica desde un punto de vista simbólico, iconográfico, etcétera, ahí residía parte de su peligro, ¿no? Sobre todo, o su peligro, digamos, ¿no? con comillas, ¿no? El hecho de que no fuera un cuadro, que, digamos, parte de la ambigüedad de su interpretación. Uh-huh. O precisamente la ambigüedad de su interpretación ha permitido, ¿no? Este enorme abanico. Ya no solamente de interpretaciones, sino de que no deje, ¿no? Que continúe siendo, ¿no? Ese modelo, ese elemento, ¿no? Esa referencia inmediata, o esa, no sé si voz de autoridad, pero digo, no solamente desde lo formal, sino por todo lo que contiene el cuadro para artistas, escritores, cineastas, dramaturgos, desde el año 37 hasta nuestros días, ¿no? Sí, a mí me interesaba en este sentido, lo estaba pensando cuando reflexionaba sobre este taller y pensaba en alguna de las ideas que,
que me parece que se desprendían de la propia exposición, del propio Guernica, del propio proyecto Repensar Guernica y de tu libro, por supuesto, pensaba en la propia supervivencia, ¿no?, del Guernica como imagen, ¿no? De hecho, esta es una idea que se puede desprender ya del propio título de tu libro, ¿no? Informe Guernica sobre el lienzo de Picasso y su imagen, ¿no? Particularmente aquello pensaba que tiene que ver con la posvida del Guernica, ¿no?, con su repetición como icono que trasciende al propio lienzo, ¿no? Tomo en este caso o hago pues, referencia a esta noción de la posvida, ¿no?, tan interesante, de esta noción tan alemana del Nachleben, que procede de los estudios culturales, ¿no?, de esta llamada Kulturwissenschaft de Warburg, ¿no?, de Avi Warburg, para aproximarme, ¿no?, a este proceso de supervivencia y de permanente resemantización del Guernica, ¿no?, convertido ahora no ya en lienzo, sino en imago, ¿no?, y en dispositivo simbólico, pues que trasciende de hecho al propio acontecimiento del cuadro o de la exposición de París de 1937, por supuesto, a su itinerancia por museos internacionales o a su propia presencia en el Reina, ¿no? La asociación que se me ocurría aquí, ¿no?, ideas que surgían cuando charlaba contigo, Rocío, con este trabajo de Warburg, de historiadores, ¿no?, más recientes, ¿no?, continuadores de su trabajo, como Didi Huberman, que definía aquello de la posvida de las imágenes como su capacidad para resurgir y reaparecer cuando menos se las espera, ¿no? Tiene pues un cierto, creo que tiene un cierto sentido, tanto en cuanto el Guernica efectivamente se ha convertido en un dispositivo, ¿no?, ya transformado en imagen, más que en obra de arte, como digo, que reaparece de manera fragmentada, ¿no?, que se resiste a agotarse, que sirve por extensión como grito de denuncia, de hecho, y como clamor en contextos que trascienden con creces pues aquel del fascismo de los años 30 y 40, ¿no?, y el bombardeo de la Villa Vizcaína, por supuesto. El Guernica se ha democratizado, podríamos decir, y se ha convertido en otro sujeto, ¿no?, como expresa, de hecho, Repensar Guernica, ¿no? Se hablaba, de hecho, en esta investigación de la que tú formaste parte, de las vidas del Guernica, ¿no?, en una clave, de nuevo, que me hacía pensar precisamente en esta posvida, ¿no?, de las imágenes de la que hablaba Warburg y los suyos, ¿no? Me planteaba así, pues una serie de preguntas que quizás no tenemos la capacidad de contestar aquí hoy, pero que bien merece la pena quizás compartir con las presentes, ¿no? ¿Es el Guernica de Picasso, ¿no?, siguiendo este juego, la imagen superviviente por antonomasia? ¿Es su reaparición reiterada como auténtico aparecido, ¿no?, como fasma, que habría dicho Didi Huberman, la consecuencia lógica de toda una cultura fantasmal, ¿no?, en clave de aquello que formulaba Jo Labagni sobre la historia reciente del Estado español, ¿no?, o el propio trabajo de Paco Ferrandiz, que leí hace poco, ¿no?, por acercarme de nuevo al tema de la memoria. Me interesaba aquí, de hecho, relacionar el propio Guernica como dispositivo reproducible con esta idea de lo fantasmal, ¿no?, esta idea de la espectrología, ¿no?, según el pensamiento de Derrida o de la propia Jo Labagni, que hablaba de la presencia de los fantasmas, ¿no?, no en un sentido literal, claro, en nuestra historia reciente, definiendo lo espectral, idea muy interesante, como aquello que deja un trazo, ¿no?, del suceso traumático, de la memoria no permitida, fantasmal, puesto que evidencia la presencia inesperada o no deseada de aquellos a los que no se les ha permitido dejar huella o ser recordados, ¿no? Por supuesto, la relación, creo, con el discurso de nuestra exposición, con aquello que tiene que ver con las memorias negadas, que sin embargo se aparecen, ¿no?, pues es absolutamente evidente, creo. Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no?, que es una imagen que no se agota, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, una imagen que no se agota, sino que además en la que cabe, ¿no?, o sea, que va sumando, ¿no?, o sea, que sino, no se agota, sino que soporta todo, ¿no?, o como fantasma atraviesa
los tiempos, ¿no? O sea, que en esa vida, ¿no? Como imagen, ¿no? Incluso, ¿no? Más como imagen, más fantasma incluso, ¿no? Desmaterializada, pero pervive, ¿no? Esa huella, ¿no? Esa memoria, ¿no? Visual de la imagen, o esa memoria traducida, ¿no? En una necesidad, ¿no? o en un trauma, ¿no? Cómo también, ¿no? Es interesante ver, ¿no? cómo pervive Guernica, ¿no? Ese lienzo, o sea, la imagen, ¿no? Y se me ha ido, ¿no? A propósito con esa cuestión, ¿no? De la desmaterialización, ¿no? De, bueno, como decimos, ¿no? De esa conversión, ¿no? en imagen, que probablemente, ¿no? O sea, no se agota, pero también, ¿no? Hablabas de se convierte en un dispositivo, al mismo tiempo, ¿no? Un lugar de resistencia, asumo, ¿no? ¿No? Como en el que ahí se concentra, ¿no? Digamos, una imagen en la que se concentra, ¿no? Esa resistencia propia del fantasma a desaparecer, ¿no? Probablemente. Sí, ¿no? Sí, Rocío, a mí me ha interesado dos cosas de lo que, bueno, más de dos cosas, pero dos cosas, quería centrarme en dos cosas, que es una, es lo que me ha parecido muy interesante esa relación entre archivo y memoria. Que es algo pues que también la idea de archivo pues ha tomado mucha relevancia estos últimos años, sobre todo en el mundo de lo expositivo o del mundo de la exhibición, y me parece interesante, ¿no? Esa idea de archivo como recuperación de la memoria pues de un objeto artístico que a veces aparece como una especie de objeto estético aislado, y esa idea de archivo como estrategia para recuperar un poco la memoria, ¿no? Y eso me ha parecido interesante. Y luego otra cosa que también me ha parecido interesante es ese, no sé si fantasma, pero sí enorme competencia que puede hacer el lienzo de Picasso a los jóvenes artistas, ¿no? Que están trabajando desde ahora temas pues como memoria y guerra civil, y ese modelo, ¿no? Que puede estar ahí como modelo quizás triunfante de lo que puede ser una obra de arte que por sin ser un panfleto y sin tener ninguna evidencia de protesta ni nada parecido, pues se convierte en un grito de horror hacia cierta situación social o catástrofe o lo que sea, ¿no? Entonces me pareció también interesante cómo el Guernica de Picasso ha sido muchas veces algo muy atractivo para artistas jóvenes y para cierto tipo de estrategias que han querido pues desmantelar el mismo proceso de construcción del cuadro, ¿no? Como puede ser la estrategia de J.R. Amondarain, ¿no? Que iba reconstruyendo todas las fases del cuadro pues para entenderlo, supongo, desde un punto de vista pues, plástico, artístico, y quizás también se parece un poco a lo que han hecho Irache Jaio y Klaas Van Gorkum últimamente con un cuadro de Magritte, que también se titula Guernica, que han ido pues también intentando desmontarlo, reconstruyendo, ¿no? Y puede ser una estrategia artística que me puede parecer interesante para acercarse a eso, que puede dar cierto respeto, ¿no? ante esa experiencia histórica que a veces la gente joven pues quizás no se atreve a abordar o que es imposible, ¿no? Porque es como pues abordar un transatlántico con una barca, ¿no? Sí. No, a propósito de esto último que señalas, Ismael, bueno, para entender la obra o para entender, ¿no? O como un ejercicio de aproximación a la obra,
o al menos como nosotros hicimos, ¿no? Dando por hecho, o más que dando por hecho, asumiendo que son múltiples. Yo creo que esto parte también, ¿no?, de la honestidad del investigador, ¿no? Hay múltiples formas de aproximarse al objeto de estudio. El artista, ¿no?, dirá, bueno, pues se puede abordar directamente la obra, ¿no?, o intentar ver, ¿no?, cuál ha sido ese proceso, ¿no?, como en el caso de Amondaray, ¿no?, que ahí es más curioso, no aborda la obra directamente, sino que además mediada por las fotografías de Dora Maar, ¿no? O sea que eso es un episodio, bueno, del que también me he ocupado, he hecho un intento, ¿no?, de aproximación, no quedaba aquí en Informe Guernica, pero como decía, no era un lugar de llegada, sino de salida, ¿no?, en un texto que he escrito a propósito, ¿no?, de qué significan esas fotografías, ¿no?, o sea, vistas desde la perspectiva de todo el movimiento de la fotografía documental de los años 30. Con esos fines, ¿no? Por ejemplo, o sea, que más allá de la anécdota o más allá de que Dora Maar fuera en ese momento la pareja de Pablo Picasso, ¿no? Que, bueno, ahí ya, dicho esto, el relato se acaba, ¿no? Pero volvamos a mirar las fotografías, ¿no? Entonces, yo creo que es ese ejercicio, hay que hacerlo. Y algo que también me ha llamado la atención, ¿no?, también para bien, es la selección, ¿no?, de los artistas que participan, ¿no?, que habéis hecho y que participan en la exposición, que precisamente... por eso señalo, ¿no?, o sea, que cómo Guernica se convierte, ¿no?, en un paradigma para hablar de memoria, ¿no?, y más desde el Museo de la Paz de Guernica, ¿no?, pero los artistas nos remiten, ¿no?, directamente al cuadro, ¿no?, de tal manera que, bueno, como eso decía, no es un lugar de resistencia el lienzo de Picasso, pero al mismo tiempo, ¿no?, como hay otras maneras, ¿no?, otras propuestas, ¿no?, de aproximarse a aquello, ¿no?, que también el cuadro contiene, y no era la única, y no es la única obra, ¿no? Por eso digo, ¿no?, que es la más paradigmática. Pero claro, son todo ejercicios, ¿no?, igual que el que hicimos nosotros con Repensar Guernica, o el libro, ¿no?, del informe, ¿no?, está llamado así, ¿no?, como esta aproximación, ¿no?, y poner, ¿no?, en tensión, ¿no?, qué ocurre, cuáles son las relaciones, ¿no?, qué ocurre entre el lienzo, la obra única y las imágenes, ¿no?, o la imagen del lienzo, ¿no? Y a propósito, ¿no?, también es muy interesante, ¿no?, lo de archivo y memoria, valga, ¿no?, también por la formación, ¿no?, o por mi formación por mi especial interés, ¿no?, especial interés y sobre todo lugar que le doy, ¿no?, a las fuentes, a esa labor, ¿no?, de archivo para abordar o desarrollar toda investigación, ¿no? Y yo creo que en los proyectos, ¿no?, tanto en Repensar Guernica como en el libro, ¿no?, y todo lo que ha surgido después es precisamente, ¿no?, o sea, da la sensación de no habíamos visto Guernica de esa manera, ¿no? Porque, claro, Guernica... además, ¿no?, por eso digo, ¿no?, esa imagen que no se agota, pero esa superficie que va añadiendo significados de memoria, del bombardeo, pero también se va añadiendo cuando ¿no?, después, ¿no?, del año 37, en el año 38, ¿no?, con esa primera gira por Inglaterra, ¿no?, después cuando acude a Nueva y ¿no?, y en el año 39, cuando la gira norteamericana para recaudar dinero, ¿no?, de ayuda al pueblo español. Claro, ¿qué ocurre después? La vida, digamos, institucional o la vida en la institución de un museo no es compatible con su imagen, ¿no?, o con esa primera, ¿no?, cuando digo primera vida pública, parece que remito, ¿no?, a palabras de la Biblia, es cierto, ¿no? O sea, como esa vida pública, ¿no?, del lienzo. Y
y al mismo tiempo, ¿no? Esa labor de archivo que realizamos, esa búsqueda, ¿no? Esa recopilación, nos permite no solo hablar de la memoria, ¿no? De la memoria de la vida del cuadro como ese emblema del bombardeo de Guernica, como el lugar que ocupa dentro del relato de la historia del arte que se construye desde el MoMA a partir del 36 y que perdura, una interpretación sobre el cuadro, ¿no? Que también, ¿no? Sobre el cuadro y sobre el artista que queda configurada, ¿no? En esos momentos, en esos años, años 40 y demás, sino también que de alguna manera viene a ser un ejercicio, ¿no? Un ejercicio desde la propia disciplina de la historia del arte, ¿no? Bueno, una propuesta, trabajar, ¿no? Desde volver a revisar, ¿no? Por eso decía que el relato, claro, pero cuando nosotros sabíamos lo que significaba Guernica en 1900, o sabíamos si acaso, ¿no? Porque mucha gente, las reacciones de muchas personas era que no sabían que el cuadro había estado en Milán, por ejemplo. Ah, pues desconocía que había estado en Brasil o que había estado en Milán. Ah, pero también estuvo en Estocolmo. Sí, pues dos veces, ¿no? En el 38 y luego en el 56, ¿no? Y claro, cómo que esté en esas fechas también nos está devolviendo otro tipo de información. O cuando decía, ¿no? Que Guernica esté en Milán en el año 53... está hablando de unas redes políticas, de unas redes, ¿no? De la labor diplomáticas desde los museos y también, ¿no? De partidos políticos en este momento preciso, ¿no? ¿No? Como hay toda una labor de reconstrucción material, pero también, digamos, ética, ¿no? De las personas y de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, con toda la reconstrucción de la galería, ¿no? De la Pinacoteca Brera, además de la colaboración del Partido Comunista Italiano, ¿no? en la gestión, ¿no? Como vuelvo a señalar, que la historia del cuadro es la historia de su gestión también, ¿no? Y más allá, o no solo, una historia, ¿no? Desde un punto de vista del análisis iconográfico, del análisis técnico, ¿no? Que también, a su vez, ¿no? Cómo se crean metarrelatos, ¿no? Como la propia la pestaña, ¿no? Es asombrosa, ¿no? La pestaña de Gigapíxel dentro de Repensar Guernica. No solamente un informe técnico del cuadro, sino que está dando cuenta de los avatares, los episodios, los viajes de Guernica también están ahí, ¿no? En esas huellas o en esa falta de pigmento, ¿no? Quedan, ¿no? Como impregnados, ¿no? Adelante, Marijo. Sí, se nos ha olvidado decir, pero cualquier persona que quiera participar, pues está abierta. Estamos nosotros un poco hablando aquí, pero hablar y tomar parte en lo que queráis, ¿eh? No, yo, bueno, los comentarios o el comentario que quería hacer a mí me llama muchísimo la atención de Repensar. Uy, se oye mal. A ver, ¿ahora se oye mejor? Ahora te escuchamos, sí. Vale. No, que me llamó mucho la atención, decía, en el proyecto Repensar Guernica, fue el dinamismo. Claro, porque estamos hablando de archivos, de memoria, pero vosotros, claro, habláis de contra, de un contraarchivo, y luego me fascinó, lo digo en serio, claro, el corpus, no recuerdo muy bien, pero 2.000 documentos, una tipología de 40 tipos de documentos, pero lo que se transmite en ese proyecto, y por lo menos es el movimiento, y eso me encantó. Es decir, rompéis un poco con lo que es la idea de archivo, depósito de memoria, ¿no? Lugar de memoria, lo que sea, y lo ponéis en movimiento y en un diálogo constante. Y establecéis ese tipo de mapas, ese ir y venir, ¿no? Ese diálogo, ese dinamismo que me llamó mucho la atención y me parece como, bueno, muy apropiado, no solo apropiado, me parece sugerente. Ahora, desde el punto de una estudiosa o del análisis, ¿no? De todo ese material,
de todas las interpretaciones que puede concitar o que puede sugerir. ¿Cómo se aprende eso? ¿Cómo se interpreta? Es decir, hablábamos de la vuelta del pasado, del regreso fantasmal, ¿eh? Pero el concepto de fantasma, bueno, según algunos estudios de Derrida y tal, cuando hablaba de los espectros de Marx, el fantasma en sí, en ese cuerpo que es y que no es, topologiza ese pasado, toda esa historia, la aparición del fantasma. En ese sentido me ha parecido, no sé si tiene relación con esto, pero muy sugerente el apartado en el proyecto de repensar Guernica en gigapíxeles. Es decir, habéis intentado poner en diálogo no solo el movimiento, toda la historia, todo el background, todas las interpretaciones que ha suscitado, lo que sea, incluso toda la historia oral, con todas esas entrevistas que habéis colgado, ¿no?, en red y demás, con la propia materialidad de Guernica. Es decir, el proyecto del gigapíxel va por ahí. Te digo desde un poco desde el interrogante que me sugirió a mí, ¿no? Porque son dos cosas muy distintas. Hablar de la recepción de la obra, de la reinterpretación, de todo el movimiento que ha generado, de todos los estudios, o de la materialidad de la obra en sí, que es lo que abordáis en ese proyecto del gigapíxel, donde el espectador se va adentrando un poco en el cuadro a partir de esos matices, de esas tonalidades. Esa es una pregunta que no es una pregunta, Rocío, y perdona, será por mi capacidad de plantear preguntas, pero más o menos lo que quería decir es que este movimiento que habéis acertado en plasmar, el movimiento del cuadro, es una obra de arte en movimiento. Y es un movimiento a través de la historia. Pero el propio cuadro va cambiando, el propio Guernica va cambiando. Y no sé si eso es lo que habéis intentado sugerir con otro tipo de aproximación que mira más a la materialidad, o si ese era el objetivo. Te digo, porque me parecen todos los frentes absolutamente fascinantes, absolutamente necesarios. Y luego, manejar un corpus de 2.000 documentos. El proyecto, claro, ya se menciona, por lo menos yo cuando lo leí, 2 años de trabajo y tal, pero supongo que será el trabajo más exhaustivo que se ha hecho sobre el cuadro nunca jamás, ¿no? Esto es una pregunta de neófita, es decir, no sé si... Bueno. Sí, muchas gracias, María José. Sí, como decía antes, yo creo que no hay un archivo de archivos sobre Guernica. De tal manera que, claro, era lo que el proyecto, ¿no?, que desarrolla el Museo Reina Sofía, ¿no?, desde el Departamento de Colecciones y desde el área de proyectos digitales, es crear ese archivo. Que hay documentación que el museo tiene, la que el propio museo ha generado, ¿no?, desde el año 92. Y también es un proyecto digital, que este hay que entenderlo, ¿no? De tal manera que esa voluntad, ¿no?, de contar Guernica a partir de los archivos y que el museo, ¿no?, sea, digamos, el que genere este contenido, es algo que no se había realizado antes. O sea, de tal manera que se ha convertido, ¿no?, en una herramienta, allí las instituciones, ¿no?, las que una herramienta de un uso, ¿no?, de uso, ¿no?, por parte de investigadores, una herramienta que se piensa además, ¿no?, con todas las dificultades, o sea, que no está dirigida solamente para investigadores, pero la utilizan, o sea, que es para todos los públicos, no podíamos distinguir a la hora de pensar, ¿no?, y conceptualizar o trabajar con los propios programadores y los diseñadores, no podíamos distinguir públicos. De tal manera que la parte, ¿no?, de la primera parte, la fase de lanzamiento, ¿no?, la que sale en 2017, se quiere, ¿no?, o sea, se trabaja los documentos, están colgados, ¿no?, empezamos con 1.700 y pico documentos, y es a través de las etiquetas cómo se empiezan a establecer. Ahí puede ser un poco más estático, ¿no?, esa presentación a partir de las fichas en los documentos, y es a través de las etiquetas cómo se empieza, ¿no?, el usuario, cada investigador, establece las relaciones, o algo más dinámico, que es la cronología.
por ejemplo. Pero como señalaba antes, precisamente en la pestaña, ¿no?, el episodio de Gigapixel, que está elaborado por el Departamento de los Restauradores, por un lado tiene esa naturaleza, ¿no?, de un informe técnico que, y de la misma manera que la parte documental se sigue, está viva. Se han llegado ya a los 2.000 documentos, además del episodio de Contraarchivos Imposibles, ¿no?, que se lanzó en 2019-2020. Un estudio que sigue vivo, que se puede actualizar continuamente, ¿no?, la parte de informe técnico, pero claro, esa materialidad a través, ¿no?, de un medio digital, como decía antes, está dando cuenta o complementa a todo ese relato que dan los 2.000 documentos, de alguna manera, el por qué está agujereado, por qué tiene restos de pintura allí donde Safriachi puso, ¿no?, escribió Kill Lies All, etc., ¿no? De tal manera que cómo se complementan, o de nuevo, qué se puede saber de Guernica yendo o trabajando, ¿no?, en las dos, en las tres o en las cinco dimensiones que ofrece el archivo, ¿no?, que ofrece repensar Guernica. Y en cuanto a la movilidad, es cierto, ¿no?, yo en la de Contraarchivos Imposibles ya no participé, o sea, fue un proyecto que encargan a Francis Frescina, como decía antes. Sí que lo he conocido, ¿no?, algunos sí que compartieron conmigo, ¿no?, la evolución y sobre todo el reto que supuso, ¿no?, conceptualizar dinámicamente a través, ¿no?, de esos esquemas que a su vez parte, ¿no?, toman como referencia un esquema de un artista, toman como modelo, ¿no?, gráfico, una pieza, ¿no?, una obra de arte, y a partir de ahí, ¿no?, esas cuestiones de aproximación, acercamiento, que en primera instancia parece, ¿no?, hasta que te haces con la web, que es un revolutum, ¿no?, que es un totum revolutum, pero al mismo tiempo, ¿no?, digamos que en una segunda consulta más pausada, más relajada, ¿no?, o más atenta, ¿no?, incluso, una cae en la cuenta que el archivo, que era algo, ¿no?, que nosotras, que Inés y yo teníamos muy claro, que no había jerarquía de documentos, que todos están al mismo nivel. De tal manera que en Contraarchivos Imposibles esto se ha visualizado mejor, ¿no?, con este movimiento, ¿no?, con este dinamismo que se le han dado, ¿no?, a estos diagramas, pero nosotras también partíamos de una idea en la que todo archivo está colocado, ¿no? No se ha jerarquizado ningún documento, todos los documentos tienen el mismo tratamiento, sean fotografías, vídeo, etcétera, todos están conectados entre sí, o sea, no hay ningún documento huérfano, no porque lo hayamos buscado nosotros, sino porque la propia revisión de los documentos, en primer lugar, nos devolvía las categorías, las etiquetas en las que esos documentos iban a ser, nos devolvían las etiquetas de, esto en Nueva York, tal exposición, esto Cambeiler, esto tal, o sea, todos los documentos estaban atravesados por exposiciones, otros artistas, críticos de arte, lugares, años, cronología, ¿no? De tal manera que es en esa lectura, ¿no? También eso es muy interesante, ¿no? Y algo que digamos, la experiencia, ¿no?, de este proyecto, pues, por ejemplo, ¿no?, llevada al aula, cómo leer un documento, ¿no? ¿Qué se extrae, ¿no?, de ese documento, de una fuente primera? ¿Qué información nos ofrece, más allá de lo literal o de quedarnos, ¿no?, en la literalidad del documento? Y esto es también, ¿no?, un ejercicio de aprendizaje por nuestra parte, ¿no?, como investigadoras, pero también como docentes, ¿no? Una pregunta tontona. Sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Probablemente, yo creo que
quizá el libro, ¿no? Y como señalo, ¿no? Y todas las codas que han salido después, es, no sé, que probablemente que salíamos, ¿no? Era muy limitado lo que como investigadores o como historiadores del arte sabíamos del cuadro. O sea que un ejercicio, ¿no? Que yo creo que tanto en Repensar Guernica como sobre todo en Informe Guernica es salir de los lugares comunes, porque eso sí que está agotado, ¿no? ¿No? O sea, de ciertos lugares comunes y sobre todo porque la investigación no es que nos permitiera salir de esos lugares comunes, sino que nos estaba ofreciendo lugares nuevos. Por explorar qué es Guernica en el MoMA, por ejemplo, eso no estaba contado, o no estaba contado de una manera en la que el cuadro podía estar en el MoMA, pero era pedido desde Milán, o abordar la correspondencia, abordar también el interés el seguimiento que Picasso hacía o no hacía del cuadro, fundamentalmente que hacía del cuadro, ¿no? Eso es muy interesante, hablar, ¿no?, de la propiedad del cuadro, que parece que son lugares como que solo se abordan desde de un punto de vista, o qué ocurre, ¿no? También hay muy poca documentación de lo que ocurre cuando el pabellón del 37, cuando la exposición de París del 37 se cierra. Hay muy poca documentación, pero bueno, podemos correr riesgos, pero tampoco a la hora de interpretar las dos, tres, cuatro documentos que existen, pero tampoco conviene, ¿no? Doble voltereta, tirabuzón en el aire sin red, ¿no? Simplemente que en el año 37, ¿no? Y está recogido, en febrero del 38, un documento que le dice a Picasso, puede venir por el cuadro cuando quiera, que el pabellón se va a demoler, ¿no? Se va a demoler, perdón, ¿no? Sí, o sea, cómo también hay que entender cuáles son los contextos, que es algo muy fundamental, ¿no? Yo creo que también lo habíamos hablado, ¿no?, en estos días con Miguel y está, ¿no?, también presente en vuestra propuesta, ¿no?, de esa repensar incluso, ¿no?, o esta llamada, ¿no?, hacia este recuerdo desmantelado, o esos periodos de desmemoria, ¿no? Atender, ¿no?, precisamente a los contextos en el que las cosas o los episodios suceden, ¿no? O sea, tampoco podemos recriminar que un gobierno, ¿no?, o que en plena guerra civil un gobierno ¿no?, que empieza a estar desmembrado en el año 38, lo recupera, lo reclama el cuadro o lo reclama años después, ¿no? O no tenemos ese documento acerca de si lo reclama para él mismo, no tenemos el documento, pero el hecho de que lo ponga en circulación con las exposiciones de Inglaterra, ¿no?, de Londres, Manchester, etcétera, nos está dando cuenta que hay una gestión, ¿no?, hay una voluntad de gestión del cuadro como digamos como propiedad, ¿no?, o al menos como propiedad delegada. Sí, hablabas de contraarchivos imposibles, que la verdad es también parte del proyecto muy, muy interesante, que tiene de hecho, supongo que en parte por la propia vida del Guernica, ¿no?, como superviviente, tiene una estructura muy alveolar, ¿no?, para aquellas que conozcáis el proyecto, muy expansiva, como tú dices, no jerárquica, ¿no?, muy, muy interesante, efectivamente absolutamente compatible con el hecho de que el Guernica como artefacto es además catalizador, ¿no?, y por eso quizás esa relación que plantea este contraarchivo imposible es posibilitador de una serie de memorias no competitivas, ¿no? Ismael hablaba de la necesidad o de la imposibilidad de no competir, ¿no? Hablabas de la competencia de las artistas con este gran cuadro de historia, porque al final es lo que es el Guernica, ¿no? Además de otras cosas, un gran cuadro de historia de gran formato, ¿no?
curiosamente, independientemente de que esta competición exista, de alguna manera el cuadro, ¿no?, convertido en imagen, reproducida ad eternum, ¿no?, allí donde se produce el crimen de guerra, ¿no?, puede instaurar, de alguna manera, creo que el Guernica tiene este poder, una suerte de memoria compartida, ¿no?, no competitiva, como aquella, ¿no?, por la que abogase, de hecho, desde los estudios memorialísticos a los que la mayoría de las presidentes somos bastante cercanas, ¿no?, como aquellos que plantease Michael Rosberg, ¿no?, puesto que efectivamente toma forma, ¿no?, como imagen ya y protagonismo cada vez que se denuncia la barbarie de la guerra, cada vez que se denuncia el horror del imperialismo en sus muy diferentes formas, cada vez que se denuncia también la violencia de un patriarcado militarista en armas, ¿no? En este sentido, pues creo que pienso evidentemente en las protestas contra la guerra de Vietnam, ¿no? El Guernica funcionaba como un potentísimo potenciador de memoria de lo atroz, ¿no?, y de la barbarie bélica, en tanto en cuanto era capaz, de hecho, ¿no?, de reforzar con su presencia, ¿no?, determinados clamores contemporáneos, ¿no? Recordemos aquellas fotografías que recoge este contraarchivo del museo, ¿no?, en la que se reproducen aglutinamientos de víctimas vietnamitas, ¿no?, casi en una clave compositiva que nos recuerda, de hecho, al propio cuadro de Picasso, ¿no?, pero también porque nos recuerda continuamente que no todas las injusticias ni todos los crímenes de guerra reciben el mismo trato, ¿no? Repensando el Guernica como dispositivo cultural universal, realmente repensamos otras muchas cosas, ¿no? La posibilidad de determinados archivos, la vigencia de las memorias en competencia, la posibilidad de que las memorias no solo sean memorias competitivas, ¿no?, como reclamaban, como decía, algunos especialistas en estudios de memoria, sino que efectivamente, como permite el propio lienzo, ¿no?, convertido en imagen, la memoria traumática de unas pueda convivir con la memoria traumática de otras, ¿no?, explicándolas, contextualizándolas en una constelación, ¿no?, como este propio proyecto alveolar de los contraarchivos imposibles, pues mucho más compleja, ¿no? No, sí, toda, que es también, ¿no?, de algo en lo que, de lo, algo que ejemplifica Guernica, ¿no?, como lienzo, pero también como imagen, ¿no?, esa posibilidad de convivencia, ¿no?, no jerarquizada de memorias, de experiencias, ¿no? Todo tiene, como decía, ¿no?, todo tiene lugar, ¿no?, en el cuadro, ¿no?, de lo mismo. Y al mismo tiempo, ¿no?, que todo tiene cabida, o sea, nada compite, ¿no?, en el cuadro. Y al mismo tiempo que todo, ¿no?, esa convivencia, podríamos decir, es simultánea a veces, ¿no?, o como ese fantasma atraviesa, ¿no?, todas las memorias tampoco desaparecen, ¿no?, o todas esas memorias que el cuadro, ¿no?, que el cuadro activa, que el cuadro encarna, o todos los episodios que el cuadro o todas los episodios en los que el cuadro es reclamado, que será también un aspecto que nos interesaba, ¿no?, abordar en Repensar Guernica, no quedan olvidados, sino que pasan a formar parte de la propia vida, ¿no?, del cuadro y de su imagen, ¿no? Irache, que llevas un rato esperando, cuando quieras. No. Bueno, gracias, Rocío. Me ha parecido súper interesante. Yo hace unos años tuve la oportunidad de estar en los archivos del MoMA mirando alguna de la documentación, porque es para estar muchísimo tiempo, porque me quedé asombrada la pila de cajas que tenían y toda la documentación tan interesante. Y por eso, bueno, Repensar Guernica me parece muy interesante también por esa unión con el material de archivo, ¿no?, que a veces es tan desconocido, ¿no?, pero que clarifica tanto para tantas cosas, ¿no?, y aclara muchas o dudas o polémicas que han surgido, ¿no?, y se entiende muy bien todo, ¿no? Yo creo que
que es un poco una diferencia igual con otro tipo de materiales que se han hecho, ¿no? Que no se sabe muy bien qué se basa en los documentos, qué se basa en las opiniones, ¿no? Y por eso creo que es un punto diferente y que es muy interesante el tema de lo del archivo. También me ha llamado mucho la atención, porque de eso también estuvimos hablando Miguel y yo en el título, ¿no? Que te quería preguntar por qué habéis elegido quitar el artículo, ¿no? Nosotros cuando nos referimos aquí al Guernica siempre hacemos o con artículo o entrecomillado, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo le decía a Miguel, si no ponemos o entrecomillado con artículo, incluso el título de hoy, de la charla de hoy, ¿cómo se une con lo que es Guernica, la ciudad, ¿vale? Porque si es verdad que nosotros siempre lo vamos a escribir como nos queda, ¿vale? Pero cualquier persona que no sea vasca, ¿no? Pues lo escribiría con U y con C. Entonces, ¿cómo jugáis, ¿no? Quitando ese artículo y por qué, ¿no? Con el cuadro y el hecho, ¿vale? Y eso. Y luego también quería preguntarte un poco, ¿no? ¿Qué piensas tú que va a ser del uso, de la difusión y de todo del Guernica cuando deje y se libere esos superderechos de autor que nos constringen a todos tanto a poder hacer miles de cosas, ¿no? Incluso también aquí en Guernica, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por curiosidad, a ver cómo lo veías tú esa parte. Gracias. Muchas gracias, Irache. Muy interesante, y justamente esta última pregunta a lo largo de la mañana me ha cruzado, y digo, me ha venido a la cabeza y digo, pero si justamente, ¿no? ese uso, esa apropiación, ¿no? Anónima, ese uso democrático de la imagen de Guernica, probablemente de las obras de Picasso, es la, podríamos decir, la más liberada, ¿no? Me imagino que luego también quizá la más perseguida, pero probablemente es la que más ha podido o justamente, ¿no? Contra Archivos Imposibles, la propia web general, ¿no? De Repensar Guernica, es la que más reúne, eso sí, ¿no? Un abundante número, ¿no? De apropiaciones anónimas, espontáneas, colectivas, individuales de esta obra de Picasso, ¿no? Y ya sea la parte o el todo, porque luego también eso es algo, ¿no? Paradigmático de Guernica, que es su capacidad de la parte por el todo, ¿no? Es de sinécdoque, ¿no? Que vemos el soldado, pero estamos viendo, ¿no? El cuadro, o no hace falta ver el cuadro entero, ¿no? O la madre con la mujer con el niño en brazos, ¿no? Bueno, el momento en el que se... Yo no sé cuándo, si es a 80 años, pero luego si hay herederos, no sé, la lluvia, ¿no? La contaminación picasiana que podamos vivir, pero en general, yo no solamente hablo de Guernica, ¿eh? Pero bueno, yo creo que precisamente por ser el cuadro que es la que más, ¿no? ha subvertido, ¿no? O se ha atrevido a ser a reclamar, ¿no? La gente, ¿no? Desde fuera, como decía, desde lo colectivo, etcétera, se ha atrevido a usarla, ¿no? Precisamente entendiéndolo como una imagen suya, ¿no? Que es algo, ¿no? Que la propia historia del cuadro, el propio uso de la imagen del cuadro nos demuestra, ¿no? Sí, yo lo decía un poco más a nivel, digamos, a nivel institucional. Bueno, bueno, es decir, a nivel personal. Digamos que ahí, como ejemplo, yo publiqué un libro que no tiene imágenes, digamos que fue como un gran órdago. Bueno, sí, claro que es un órdago también, ¿no? Y dicho así parece una gran butad. Pero bueno, pues esperemos. Claro, o sea, que eso sí que es un gran problema. O sea, cómo nosotras, que sea desde instituciones, desde museos, centros de arte o desde las universidades, ¿no? Centros de formación, etcétera, o que trabajamos en el ámbito, ¿no? De una disciplina con imágenes, con las obras, etcétera, no nos veamos coartados a no poder utilizarlas o no poder referenciarlas. De tal manera que, bueno, acabamos haciendo unos relatos sin imágenes, realmente triste, ¿no?
o con unos cánones, claro, con unas... Pero esto, es esto y algo que también nos, la investigación nos ha devuelto, esto no es propio de, o sea, no es algo cuando, que surge cuando Begab o cuando la sociedad, ¿no?, francesa o la americana se fundan. Ya en el año 55, en la exposición de Picasso de París, le están diciendo que hay gente que quiere reproducir sus obras. O sea, ahí también se puede hacer otro rastro, otra historia económica, otra historia, no sé si fiscal, de Picasso a propósito el valor de, ¿no?, el valor de uso, la tasa, ¿no?, de uso de la imagen de la reproducción y la imagen del cuadro. Sí, se puede hacer. Y luego en cuanto a la diferencia entre la diferencia, ¿no?, como a propósito, ¿no?, nosotros, claro, hablábamos del cuadro, pero al mismo tiempo de todo aquello, de todo el alcance del lienzo de Picasso y de la imagen del lienzo, de tal manera que precisamente, ¿no?, por esa multiplicación, ¿no?, por esa reproducción infinita de la imagen, decidimos, ¿no?, cuando hablábamos de cuadro de imagen, quitarle el él, decidimos no... no determinarlo. Bueno, hablábamos de Guernica ya convertido, ¿no?, en esa categoría. Cuando nos referíamos a la Villa Vasca, lo escribíamos en euskera. Y ahí era, ¿no?, a través de, digamos, el lenguaje mismo, como hacíamos la distinción. No sé si he respondido. Sí, no sé si hay alguien más que quiera intervenir, no sé si tenéis algo que decir. A mí me interesaba también un poco algo que ya has comentado, pero que igual podríamos desarrollar un poco más, que ya nos estamos llegando casi a las 8 y se puede hacer un poco largo, ¿no? Pero la idea de que el archivo también ha sido muy necesario para apartar ciertos tópicos o para dejar a un lado ciertos tópicos sobre el Guernica, sobre todo desde un punto de vista del relato, ¿no? Del relato no solo, del relato pues, de cuando estuvo en danzando por el mundo y en el MoMA, sino también el relato que se construyó cuando llegó a España en el momento de la transición, ¿no? Porque fue un relato pues, bastante falsificado sobre todo sobre ese itinerario que iba haciendo el cuadro y sobre para qué estaba haciendo ese itinerario y quién lo solicitaba y por qué, ¿no? Pues tú has mencionado pues en Milán el Partido Comunista, ¿no? Entonces todo ese relato estaba un poco como hundido o ocultado en aquella idea que era el Guernica vuelve a casa, que por cierto es algo que inconscientemente todos hemos hecho en algún momento y que tú misma has mencionado, ¿no? Sí, se me ha escapado realmente lo del regreso. Nos construyó esa transición diciendo que el Guernica vuelve a casa cuando nunca había estado en España. Eso me parece interesante, pues esa necesidad del trabajo que hicisteis del archivo, pues para desmentir esos tópicos, bueno, desmentir, pero sí dejar a un lado ciertos tópicos sobre el cuadro que la transición había creado sobre el relato del arte en la Guerra Civil Española, que fue, pues claro, en su punto culminante en la Bienal del 76, cuando aquello hizo un boom porque el relato que quería el Estado español, a pesar de haber muerto Franco, pues no se correspondía con el relato que fue pues, más o menos más cercano a la verdad, si puede haber algo así, que se estaba proponiendo desde otro punto de vista, ¿no? Y me parece también pues, interesante que el archivo pues, pueda ser... Uy, se te ha apagado... automáticamente. Ay, sí, bueno, me han censurado igual la tecnología. Pues nada, no era eso un poco. Sí, no, me he dado cuenta inmediatamente que dicho regreso, digo, pero si yo
O sea, y precisamente, a lo mejor era una cuestión en la que, bueno, yo creo que probablemente ya cuando trabajé, ¿no?, en la fortuna crítica, en la recepción de Guernica, uno, ¿no?, ya se me cae en la cuenta que ahí no había regreso, ¿no? Por mucho que dijeran que el pabellón de España, ese terreno diplomático, y era España, pues no sé. Entonces, de tal manera, ¿no?, que forma parte, ¿no?, de ese uso del lenguaje, ¿no?, claro, tan perverso, ¿no?, en muchos casos. Y yo no comparto la idea de que el cuadro regresara. El cuadro se negocia, ¿no? Se negocia, se gestiona, ¿no?, esa entrega, ¿no?, en los años previos, y se efectúa en el año 81. Y es cierto, ¿no?, precisamente, ¿no?, que salen. Y es también, ¿no?, uno de los episodios, probablemente, ¿no?, que también, como señalas, Ismael, ¿no?, que la investigación permite, ¿no?, la investigación materializada en Repensar Guernica pone a la mano, ¿no?, del investigador, la persona interesada en leer ella misma esos documentos, y a partir de ahí sacar las conclusiones que considero oportunas, ¿no? Así que también, ¿no?, cuando hablaba de todos los un placer, María José, de ahí, ¿no?, que antes hablaba de los documentos están desjerarquizados, no se quería poner ni un nombre ni una fecha por encima de otras, y además, ¿no?, no se quería, claro, no deja de ser, ¿no?, las categorías he señalado, las daba, ¿no?, la lectura de los documentos nos daba las distintas etiquetas. Sabemos que está mediado, pero una cosa es mediar y otra cosa es mediar, interpretar. Nosotras no interpretábamos los documentos, dejábamos esa labor, ¿no?, como si fuera un archivo online. Los documentos se ven claramente, o si no, se enlazan a las webs o a las instituciones que los conservan, o vídeos, o a las obras de artistas, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que esa es la labor, ¿no?, de generar un archivo para, a partir del cual, someter a crisis todo lo que hasta entonces se nos había dicho del cuadro, o lo que no se nos había dicho, o cómo, ¿no? Sí, en este sentido, yo creo que el Guernica, hablabas de su gestión, de esta negociación, el Guernica y el propio proyecto Repensar Guernica, que además ocurre en un momento histórico también legal, ¿no?, muy concreto, una primera iniciativa, ¿no?, de construir aquello que de la ley de la memoria histórica, que ahora, como sabéis, se ha materializado en un nuevo paso más allá, ¿no?, con esta iniciativa que esperemos nos ayude a desaprender un poco más determinados relatos. El propio cuadro, ¿no?, también como dispositivo repetido, pero también como obra de arte, nos permite o daba paso, ¿no?, a través también del propio proyecto Repensar Guernica, a un proceso mucho más complejo, ¿no?, memorialístico, de desaprendizaje, que creo que es el que ahora es necesario, bueno, siendo necesario mucho tiempo, ahora parece que por fin podemos abordarlo, ojalá, en el que también hemos querido de alguna manera, y quizás a nivel algo más local, dicho esto en el mejor sentido de la palabra, con el que hemos querido dialogar a través de esta exposición, a través del proyecto con el museo. Y bueno, en este sentido creo que efectivamente lo que ha sido la gestión de Guernica nos da pie a toda una serie de urgencias históricas, que podríamos decir de ejercicios de reaprendizaje de un determinado relato tan enormemente poderoso, ¿no?, que incluso permite que personas que no podemos circunscribir determinados tipos de
de narrativas hegemónicas, en determinados momentos podamos hablar incluso de un regreso, ¿no? Como hablabas tú, ¿no? Precisamente esa es a veces la fuerza de ese relato, ¿no? No sé si, Isma, no sé si querías añadir algo más, o Irache, o alguna de las participantes, si no, pues quizás con alguna reflexión final podemos ir cerrando la sesión de hoy, como veáis. Quisiera mencionar, ¿no? Ya también para unir, o para al menos, ¿no? Conectar, ¿no? También con el de alguna manera, ¿no? Con el propio proyecto, que seguro que lo hace, o ahí lo dejo, ¿no? Justamente, claro, una ya trabaja, ¿no? Con ciertas alertas, ¿no? Y cómo, ¿no? Durante la investigación de Un sitio para pensar, al menos han salido cuatro o cinco momentos el trabajo, la imagen, las referencias a Guernica, ¿no? a la obra de Picasso. O sea que las he recibido, las leo, ¿no? Las leí durante también, ¿no? Y luego viendo la documentación en el montaje de la exposición, dices, claro, o sea, que estos periodos, ¿no? De que estamos hablando entonces, ¿no? En el arco cronológico de la exposición de Un sitio para pensar, ¿no? Son los años 70 y el lugar, ¿no? Que ocupa ya no solamente en el imaginario, sino en la realidad, ¿no? Vasca de los años 70, ¿no? Ese trabajo desde los trabajos infantiles a ya no solamente, ¿no? Las referencias teóricas o las referencias, ¿no? Recogidas por Oteiza en Cuosquetante, ¿no? El lugar que ocupa, ¿no? También ahí como ese lugar, ¿no? Esa otra baliza desde la que construir o desde la que repensar, ¿no? una realidad. Sí, yo por eso digo, ¿no? que como archivo no se acaba y ahí es un buen episodio, ¿eh? O los ejemplos que salieron, ¿no? Que han salido a lo largo de esta investigación para Artium, realmente interesantes, ¿no? Y creo que ejemplifica o no se puede ejemplifica, ¿no? También vuestro está dentro, ¿no? del marco, ¿no? y de la pertinencia, ¿no? De vuestra investigación ahora. Isma. No sé cómo lo... Si no hay más, yo creo que podemos pues ya ir terminando y dar las gracias a Rocío, a todos los participantes, al Museo de Guernica y bueno, pues espero que haya sido de interés y nada más, ¿no? Yo creo que sí que ha sido pues unas horas interesantes hablando pues del Guernica y de todo lo que conlleva, ¿no? No, muchísimas gracias a vosotros y a vosotros también, ¿no? A la gente que nos ha seguido, ¿no? Y que se ha unido a la conversación y también a Miguel y a Ismael, ¿no? Por organizar esta conversación, por vernos, ¿no? También y entablar, ¿no? estas conversaciones, ¿no? Y verlos dónde están, ¿no? los puntos comunes y también al Museo de la Paz, ¿no? El Museo de la Paz de Guernica, por acogerla, ¿no? Por acoger la iniciativa. Sí, muchísimas gracias a ti, es que ricasco a todas por estar hoy aquí con nosotras y bueno, por nuestra parte, yo creo, no sé si Irache quiere decir algunas palabras antes de terminar, por nuestra parte, pues nada, agradeceros de nuevo vuestra presencia y a ti, Rocío, por supuesto, Un placer. Nada, yo también, pues ha sido muy interesante, Rocío. Seguro que es un punto de partida para próximas cosas que podamos hacer juntos in situ también ya en Guernica. Uh-huh. Y bueno, pues agradecer a todos los participantes y también, bueno, como lo hemos grabado en vídeo, pues lo seguiremos compartiendo todos estos días, que el foco mediático va a estar también en Guernica, ¿no? 85 años después. Uh-huh. Y seguro que mucha otra gente va a acceder también a escuchar todo lo que hoy has dicho, que igual hoy no podía asistir. Entonces, es que ricasco desde Guernica, Rocío. Gracias, Irache. Pues nada, pues buena tarde a todas y a todos. Bueno,
Vale, es que te casco, Agur. Chao.